Duélale a quien le duela. Envía más y paga menos, ya lo sabes, a través de Aguacate Express. Y allí vamos a ver el número telefónico para que te sirvas de todas las oportunidades que Aguacate Express coloca a tu disposición. 305-988-1789, nuestro sitio en internet, @aguacateexpress. Envía más y paga menos, realizamos envíos a todas partes de Venezuela con absoluta puntualidad. Salidas marítimas y aéreas todas las semanas, servicios de pick-up en las principales ciudades de Florida, New York, New Jersey y además en las principales zonas del este de los Estados Unidos. Entrega segura y oportuna. Tú nos dices la dirección de tu casa, allá en todas estas zonas que te acabo de mencionar, va a Aguacate Express y busca tu encomienda. Además, ofrece para ti Aguacate Express, casilleros, para que realices tus compras con total facilidad. Recuerda que en Aguacate Express tus intereses son nuestras prioridades. Envía más y paga menos. Es Aguacate Express. Ya lo sabes. Ahora vamos a conversar, amigas y amigos, con la doctora Blanca Rosa Mármol. Ella es magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Bienvenida a la entrevista. Buenos días, gusto en saludarte y a tu audiencia. Primer punto a tratar con usted. El fiscal del régimen, Tarek William Saab, ha despreciado absolutamente el tercer informe de la misión de determinación de los hechos, es decir, las graves violaciones contra derechos humanos y todos los casos presentados. Él dice que es capaz de desmontarlos porque él ha imputado a policías, a militares, a todos los perpetradores de todas esas violaciones. Es decir, que sostiene la tesis de que en Venezuela se administra de una forma impecable la justicia. Impecable. Doctora Blanca Rosa Mármol, creo que están picados de culebra con esto de que la misión va a funcionar por 2 años más. Pero escucho su reacción. Sí, exactamente. La preocupación es que la misión va a funcionar por 2 años más, lo cual es muy bueno y absolutamente pertinente vista las cosas que aquí han ocurrido, para decirlo claramente, los delitos cometidos. Eso de que se aplica justicia es, como lo suelo decir, una parodia, porque para evitar la actuación de la Corte Penal Internacional se hacen unos simulacros de juicio, digámoslo así, ante los tribunales nacionales que todos sabemos que no tienen autonomía, porque ese es el grave problema del Poder Judicial en Venezuela. El asunto es, doctora, el asunto es si podrán o no podrán huir de la Corte Penal Internacional. No creo que puedan huir de la Corte Penal Internacional porque son delitos de lesa humanidad en primer término y no es satisfactoria la actuación que ellos están haciendo aquí, porque administrar justicia no es solamente llevar el juicio a los tribunales, como te estaba diciendo, sino significa que sea que haya una tutela judicial efectiva de los derechos de las personas. Y las víctimas, en este caso, no han obtenido justicia en lo que aquí se ha hecho, porque en primer lugar se evita la cadena de mando, en segundo lugar se ponen unas penas muy leves. ¿Aló? Sí, adelante, adelante. ¿Aló? Aquí estamos. Así es que se me puso oscuro el teléfono y creí que se había cortado. Entonces la cadena de mando, como decía, no aparece. Las penas son muy bajas, con unas calificaciones que no resisten el menor análisis. Y las personas además salen en libertad, como pasó, y me estoy refiriendo concretamente al caso de Fernando Albán. Entonces eso no es administración de justicia independiente y autónoma y realmente que cumpla con los requisitos establecidos para que no se justifique la actuación de la Corte Penal Internacional. Doctora, usted sabe que aquí no cometemos el pecado de que las cosas por sabida se callen y por callada se olviden. Mencionó el caso de Fernando Albán como un mostrario de justamente la perversión en eso que dicen la impecabilidad de administración de justicia. Pues cuéntenos con detalle, pues, para que la gente lo refresque de nuevo. ¿Qué pasó con eso? Sí, porque con el caso de Fernando Albán, por ejemplo, todos vimos con horror que se decía, la primera noticia que tuvimos, que se había lanzado de un piso 10 de la sede de SEBIN allá en la Plaza Venezuela y se presentó como un suicidio. Eso se insistió y se mantuvo esa tesis durante mucho tiempo por el régimen, pero después quedó desvirtuada por la autopsia, entre otras cosas, las causas de la muerte, y finalmente tuvieron que admitir
que había habido no admitieron nunca, fíjense bien, que no había suicidio, sino que hicieron una calificación como esta, que yo sé que cualquiera que nos esté oyendo, Miguel Ángel, aunque no sea abogado, entiende el absurdo de la misma. Dijeron en el tribunal y en la fiscalía que había sido una conducta culposa de los funcionarios. Eso quiere decir una conducta negligente. Que ellos fueron negligentes y eso propició la fuga, imagínense, la fuga de Fernando Albán. Y eso quedó, por supuesto, vigente, el suicidio, porque así se rompe la conexión con la cadena de mando, porque habría sido pues una decisión de la propia víctima, que en paz descanse ante este horror, además, que estamos hablando. Entonces, fíjense, ellos quedaron condenados por negligencia, por inclusive haberse propiciado la fuga, y porque eso pues hizo posible lo que pasó. Agavillamiento, inclusive le pusieron agavillamiento, que significa ponerse de acuerdo para cometer un delito. Sí. Pero el delito no pasó de ser eso y no apareció por ninguna parte las torturas, ¿verdad?, que fueron la causa de la muerte. Sí, sí. Doctora, vamos a tratar de restablecer la comunicación con usted porque su imagen se esfumó. Le escuchamos, sí. Eso sí, con muchísima atención. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con más, porque mientras esta caravana de los asuntos judiciales, de los crímenes atroces, pues transcurre y todos estamos a la espera del destrancamiento en la sala de asuntos preliminares de la Corte Penal Internacional del expediente Venezuela 1, pues entonces parece que otra caravana también avanza, que es la caravana hacia el diálogo de México, hacia la posibilidad de una suscripción de una agenda electoral. Ya hay anuncios de parte de la plataforma unitaria. Aparentemente el mes de junio del año 2023 habría primarias en Venezuela. Ya ha dicho Nicolás Maduro que es susceptible el adelanto de elecciones. Y hay gente que está sospechando, entonces la plataforma unitaria dijo que era para junio, porque claro, como ya Maduro decidió que va a ser en diciembre de 2023 y no en 2024, las elecciones también se están poniendo de acuerdo. Y como usted ha actuado de manera contundente también en el campo político, queremos su opinión sobre esto y mucho más. Blanca Rosa Mármol, al regreso. Duélale a quien le duela.